Bueno, amigos del canal del Garaje de José Manuel H, el vídeo este lo voy a llamar La perseverancia en la mecánica es un aspecto fundamental. Nunca salen las cosas a la primera o casi nunca, pero por eso no hay que desesperar, ¿vale? Después de tantas horas y tanto trabajo con la moto, ya está todo montado, me voy a probarla y tiene dos pequeños problemas. El freno de atrás, por mucho que lo purgue, sigue sin estar, coger toda la presión necesaria, así que lo voy a volver a purgar otra vez y si no tendré que ponerle el kit de reparación de la bomba del freno trasero. Eso no me preocupa tanto. Y lo siguiente es que el velocímetro no me funciona, ¿vale? No me funciona el velocímetro y eso es como consecuencia del sensor de velocidad. Claro, como al partir el chasis, el cable este del sensor de velocidad, la verdad es que se estiró bastante, pues yo sospecho que debe estar estropeado por dentro. Entonces, bueno, me podría desesperar, pero no voy a hacerlo. Y como habéis visto en mis proyectos, hay veces que tardo más, hay veces que tardo menos, pero esto es una oda a la perseverancia en mecánica. En mecánica hay que ser persistente, perseverante, no desesperar, tomarse las cosas con calma. Si vais con prisas, en mecánica las prisas son malas consejeras y además es hasta peligroso. Y nada, vamos a ver en este vídeo cómo verificar el sensor de velocidad, ¿vale? Entonces, para verificar el sensor de velocidad, bueno, voy a quitarle las maletas. Esto las he puesto también para que veáis el aspecto que tiene la moto con las maletas, preciosa y tal. Bueno, entonces tenemos que quitar el asiento, como siempre, y tenemos que desconectar el conector que está a este lado derecho del sensor de velocidad. Vamos a ello, ¿vale? Quito el asiento, que como recordáis se quitaba con la llave de aquí, y vamos a ver si encontramos el conector del sensor de velocidad. Bueno, ya hemos quitado el depósito y mirar, aquí está el conector del sensor de velocidad. Tiramos del extremo blanco hacia afuera y el negro también hacia afuera para quitarlo y así poder medir la resistencia entre los terminales del... Está en el lado derecho, como veis, del sensor de velocidad. El sensor de velocidad es un cablecito que viene por aquí, va por ahí abajo y, si recordáis los que habéis visto el resto de vídeos de la serie, venía por aquí y ahí se inserta, ¿vale? Venga, pues vamos a separar los conectores. Parado, aquí tengo los dos terminales del sensor de velocidad y este es el conector que va al cuadro de mandos. Vale, entonces lo que tenemos que medir es la resistencia entre terminales y tenemos que mirarlo con la doble polaridad, ¿vale? Hay que mirarlo midiendo el positivo en un lado y el negativo del otro lado y luego al contrario. En un sentido nos tiene que dar 3,83 megaohmios, más o menos 5%, y en el otro tiene que darnos infinito, es decir, nos tiene que dar 1, ¿vale? Entonces, mirar, a ver si lo puedo grabar y dar y enseñároslo porque a mí me da en un sentido, a ver si lo puedo, a ver cómo lo hago. Espera un segundito que voy a poner los cables que lo puedo hacer y lo veáis. Pues ya lo tengo, ¿vale? Con estos de cocodrilo es más fácil de poderlo hacer. ¿Veis? Aquí tengo la parte esta, la hendidura abajo. Y he puesto el negativo a la derecha, perdón, el negativo a la derecha, hacia nuestra derecha, y el positivo a nuestra izquierda. Y nos da 0 de resistencia. La he puesto a 20 ohmios, como tenemos que medir 3,5 ohmios, siempre hay que ponerlo a uno más, o sea, a la escala siguiente de lo que queremos medir, ¿vale? Y nos da 0. Entonces ahora voy a cambiar la polaridad a ver qué nos da. De momento no me da los 3,5 ohmios, ¿vale? A ver si en el otro lado me da infinito, es decir, 1 aquí. ¿Veis? Ahora ya tengo el positivo a nuestro lado derecho y el negativo al izquierdo y me sigue dando 0, no me da infinito. Entonces, lógicamente, este sensor de velocidad está estropeado. Nuevo vale 120 euros, ya lo he mirado. Entonces, bueno, vamos a ver qué solución le doy. ¿Vale? Pues nada, ya hemos visto cómo se mide el... De hecho, me está dando continuidad, ¿eh? Mirad, yo lo pongo ahora en continuidad. Si lo pongo en 200 megaohmios, me mide 0,09 en los dos lados, ¿vale? Si ya le bajo aquí, ya no me mide. Y si lo pongo en continuidad, me da continuidad en los dos sentidos, ¿eh? Mirad, me da continuidad con el positivo a la derecha y ahora lo voy a cambiar. ¿Veis? Y me da continuidad también con el negativo a la derecha. Nada, sensor de velocidad estropeado, por eso no me funcionaba la velocidad. Pero es lógico, porque como se había partido, bueno, esto lo voy a quitar ya. Negativo a la derecha, positivo a la izquierda, me da continuidad. Vuelvo a cambiar otra vez. Y nada, y negativo a la izquierda, positivo a la derecha, y sigue con la continuidad. Entonces, deducimos lógicamente que el sensor de velocidad está estropeado y hay que cambiarlo. Cambiarlo no es complicado, porque
Como veis, el cable viene por aquí abajo, o visto de otra manera. Para cambiar el sensor de velocidad, como hemos visto en otros vídeos, es simplemente quitar el tornillito este de aquí, ¿vale? El cable viene por ahí, por aquí, sigue por aquí, este sigue siendo el cable, y va hasta allá, hacia el lado derecho. Así que nada, hay que hacerse con un sensor de velocidad, porque luego ya os he dicho que vale como unos 120 euros así. Bueno, vamos a ello. Mirad, quería que vieseis cómo es que no funciona el velocímetro. Vale, la he subido al caballete, he metido una marcha, ya la rueda está rodando, ¿veis? Tendría que hacer algo de velocidad, hacer algo, nada, no hace nada. ¿Vale? Pues veis cómo funciona el velocímetro. Mirad, ya me ha llegado un sensor de velocidad. De nuevo, ¿vale? Bueno, lo he comprado de segunda mano, pero que en principio funciona, y vamos a hacer, antes de colocarlo en la moto, vamos a hacer la verificación, a ver cómo están las resistencias, tanto en un sentido de la polaridad como en el otro. Voy a poner los caimanes y ahora vemos a ver qué valor nos da. Mirad, en este sentido de polaridad, poniéndolo a 20 megaohmios, me da 12,58. Si lo pongo a 200 me da esta resistencia, ¿vale? Me da resistencia en un sentido, ¿vale? Me da resistencia, no me da los 3,5 que pone en el manual de taller, pero me da resistencia, y en otro, como veíais, recordabais, no me da ninguna resistencia, me da 0,0. ¿Vale? Ahora voy a cambiar la polaridad de los caimanes a ver qué valor me da. Me tendría que dar infinito, es decir, tendría que poner aquí uno, y recordar que en el otro me daba también 0 resistencia y me daba continuidad. Aquí en este, con esta polaridad no me da continuidad, ¿vale? No me da continuidad. Venga, ahí vamos a cambiar la polaridad. Mirar, y en la otra polaridad me da infinito, que es lo que dice el manual de taller, y tampoco me da continuidad, lógicamente, ¿vale? No me pita. Entonces, bueno, en principio, a priori, aunque no me da los valores de resistencia que dice el manual de taller, pero sí que me da resistencia con una polaridad y me da infinito con la otra polaridad. En el otro me daba 0 resistencia y me daba continuidad en los dos casos, ¿vale? Así que nada, vamos a poner el nuevo sensor de velocidad y a probarlo, a ver si con esto ya lo hemos arreglado y problema resuelto. Y a moto acabada definitivamente, porque lo del tema del freno trasero ya está solucionado, lo he vuelto a purgar por tercera vez y ya salió el aire que no salía y ya frena perfectamente el freno trasero. Así que venga, vamos a por el sensor de velocidad para terminar ya definitivamente este proyecto. Ahora vamos a sustituir el cable, ¿vale? Ya he quitado el asiento, desconecto conectores, hay aquí varias clemitas de estas que hay que ir quitando porque el cable venía por aquí, por ahí debajo, detrás del tubo de escape, ¿vale? Y luego llegaba, como hemos visto, hasta aquí. Así que, y por aquí venía, ¿vale? Venga, vamos poco a poco. Bueno, pues nada, ahora voy a quitar el tornillito este de aquí, el de aquí, y aflojar el de aquí del cubre cadena para que me libere toda la parte que viene por aquí del cable, ¿vale? Vamos a ello. Cortar también el de abajo para quitar esto de aquí, y así ya tenemos totalmente, en principio, hueco para el cable, ¿vale? Aquí ya lo hemos sacado de este lado, solo con aflojarlo, no hace falta quitarlo del todo, con aflojarlo ya lo tenemos por aquí liberado. Venga, voy a seguir por aquí. Tenemos que quitar esta parte del cubre cadenas, que para luego apretarla, y recordáis que era un poco movida. Mirad, este cable hay que pasarlo, o sea, ahora cuando lo quite de aquí no hay problema, porque por aquí va bien, pero luego hay que pasarlo por allá y nos viene por aquí arriba, ¿vale? O sea, este es lo que hay que salvar, esta parte de aquí. Vale, y ahora hay que aflojar el tornillito ese de ahí, a ver si os lo puedo enseñar, que está de acceso complicadín, este de aquí, es el único que nos queda ya por quitar. Vale, a ver cómo me las apaño para quitar ese tornillo, porque con la rueda puesta está complicado. Bueno, mirad, pues no está resultando tan sencillo, ¿vale? Esto habíamos visto que venía por aquí, ¿vale? Pero es que tiene como un camino un poquito oscilante, entonces la única manera que había de acceder es quitando otra vez la parte derecha de la quilla, más carenado derecho, y mirar, y aquí ya sí que también he tenido que soltar la parte del reposapiés trasero para poder tener acceso por aquí, si no, no se tenía acceso. Y luego aquí, ¿veis? Es una de las salidas, o sea, por aquí tiene el cable, baja por aquí, y de ahí es cuando sube por este agujerito de aquí. A ver, es que no hay luz,
pero por ese agujero. Entonces es así, como veis, un poquito como es, ¿vale? Hemos tenido que quitar también el tornillo ese, a ver si se ve, que os he dicho antes, ese ya está soltado. Y venga, continúa ahí con este proceso. Ya va estando claro, ¿vale? Entonces se mete por ese agujero hacia abajo, y hacia abajo quedaría así como tengo. Y luego, para colocarlo, se mete por este cacharrín de aquí y ya hacia adentro hasta sacarlo por aquí, ¿vale? A muy malas, cuando lo vaya a colocar el nuevo, si veo que no puedo, pues con un alambre intento hacer el tema de luego sacarlo, ¿vale? He ido a sacarlo de allá, ¿veis? Me ha costado un poquito de trabajo. Y aquí tengo el cable que viene por aquí. Y ya ahí lo metemos con el cacharrín este. Venga, yo creo que ya está casi hecho. Nada, aquí ya he sacado el antiguo. Ya lo he pasado por aquí. Y he apretado ahí los tornillitos. Lo he dejado colocado como estaba. La única dificultad que tengo ahora es lo del tornillito este de aquí, que eso, a ver ahora como lo hago, lo único que me falta por poner, porque ya lo hemos pasado por el otro lado, y entonces ahora simplemente probar que funcione, ¿vale? Vamos a arrancar la moto. Vale, ahora vamos a meter la marcha. Ya la moto está rodando, vale. Y perfecto, funciona. Perfecto, funciona. Pues nada, eso era el tema. Ya está arreglado el sensor de velocidad y ya tengo 50 kilómetros. Estupendo.